10, Y 10 y... estamos de vuelta. Perdona que os interrumpa. Ay, ay, es que el señor Igea no ha estado en el preprograma y entonces ha Ah, no, perdido no. su regañina. No, ha habido regañina nunca, pero sí es verdad que le digo a mis queridos colaboradores y amigos, a nuestra a que coacen el programa de nuestro querido podcast, que cuando está sonando la sintonía no se pongan a cascar, porque entonces no sé yo cuándo volver y les tengo que dejar hablar mientras tanto. Estos son cositas de off, de post, Of the podcast. de fuera de programa. Esto es meta información que os estamos dando aquí, queridos Atubolers. Of the podcast suena como a perfume. Sí, off the Señor podcast. Gallello, señor Gallello, si quiere que sus colaboradores le hagan caso, le propongo que piense cómo lo hubiera hecho Montessori. Tiene que aplicar los mismos criterios o, si no, también escuchar en Tandem Perfecto y ver cómo lo hubiera hecho Menotti o Bilardo. En este caso va a ser Menotti. De todas formas, Igea, voy a corregirte. A mí, por favor, me llamas de tú, siempre, ¿vale? No, no puede, una vez que empieza Tandem Perfecto, nos tenemos que llamar de usted todos. Bueno, pero es Efectivamente. que a Pues veces que os adelante. equivocáis, os tuteáis y enseguida cambiáis, ¿eh? Eso es una cosa Qué fino que he está el fijado. señor Lobo. Ha estado usted muy fino ahí, señor Sí, Lobo. De hecho, de hecho, señor Igea, el señor Lobo no sabe que cuando hablamos entre semana también nos tratamos de usted. No, pero es que estáis inventando una nueva fórmula, que no es ni el tuteo, ni el usted, sino el ustuteo. Venga, y ahora seguís, y ahora tirad vosotros. Se acaba Bueno, de ir el señor Chocoflin. vamos, vamos con Bien. lo que teníamos que ir, señor Adelante. Igea, Por que como supuesto, bien ha vamos a dicho ver. usted, y vamos a escuchar a nuestra audiencia y vamos a hablar del señor Menotti por petición expresa de los colaboradores de Mueve Tatu Borda. Exactamente. Y efectivamente vamos a hablar de ese personaje tan importante del fútbol argentino, y nos vamos a extender un poquito más de lo que lo hicimos la semana pasada. Menotti es un personaje de estos que surgen mucho en los alrededores de Rosario, ¿no? Sabéis que Rosario es una ciudad bien de fútbol, bien futbolera, y Rosario, o sea, perdón, Menotti, de hecho, debutó jugando con Rosario Central. Y ¿Puedo, luego puedo jugador, decir, puedo como decir en jugador, sí. honor a mi abuela, de la que hablé aquí, una de las dos, que nació en Rosario? Y ahora podéis seguir hablando. Es un homenaje a mi abuela materna. Ya lo he dicho. Bonino. No, no es Timerman. Bonino, claro. Es Timerman, es. Bueno. Bueno, Menotti de hecho llegó a jugar en la selección argentina, luego fichó por Boca y luego empieza una carrera como entrenador que tiene su primer punto brillante entrenando a Huracán. Huracán era, bueno, un equipo por debajo de los cinco grandes históricos del fútbol argentino. Y Menotti era una persona, como decíamos la semana pasada, muy obstinada. Casi consideraba que su función en el fútbol era hacer una cruzada por el fútbol atractivo, por el fútbol brillante, ¿no? Hay que decir que en los años 60 el fútbol argentino se había vuelto bastante bronco. Recordar que hemos hablado alguna vez del Estudiantes de Zubeldía, en el que jugaba Bilardo, y hubo algunos partidos de la Copa Intercontinental que jugaban contra el campeón de Europa que se convirtieron en batallas campales y eso hacía que los europeos tuvieran ciertos reparos de jugar contra los sudamericanos, ¿no? Entonces, Menotti venía a... O sea, consideraba que estaba en una cruzada para cambiar esto porque él hablaba del estilo La Nuestra, que era un poco el antiguo estilo del fútbol argentino, que el fútbol argentino y el Uruguay en su día habían sido brillantes. Y de hecho, en los años 20, cuando Uruguay gana los Juegos Olímpicos, sorprendió a todo el mundo por el estilo de juego mucho más espectacular que lo que se jugaba en Europa. Y Menotti pretendía recuperar esto con Huracán, que era un Huracán, no hay que olvidar que también tenía jugadores como el Coco Basile, estaba René Houseman, estaba Miguel Ángel Brindisi, estaba Babington, Abayay, tenía muchos jugadores de selección, bueno, que con Menotti se convirtieron en jugadores de selección y que en el año 73 consiguieron ser campeones de Argentina. Era la primera vez desde los años 20 que Huracán quedaba campeón de Argentina. Y eso le dio un prestigio enorme, tanto que cuando Argentina tiene una mala actuación en el Mundial de Alemania, le ofrecen a él
la selección, ¿no? Y él, como comentábamos la semana pasada, dijo que sí aceptaba, pero quería tener un contrato de 4 años, cosa que no era nada habitual en la selección argentina, que se solían hacer casi por partido los contratos. O sea, oye, necesitamos un entrenador, pues juegas tú, entrenas tú estos meses. De hecho, como anécdota, os voy a contar que para el Mundial del 70, Argentina se jugaba la clasificación en un partido contra Perú en la Bombonera y no pudo contar con los jugadores de Estudiantes, y en ese momento eran campeones de la Copa Libertadores, porque estaban jugando el trofeo Ramón de Carranza. Yeah. Absolutamente impensable hoy en día. Entonces, Menotti quería romper con eso. Dijo, yo quiero una garantía. Yo tengo un proyecto para la selección y necesito tiempo para ponerlo en práctica. Y la AFA le concedió eso. Le concedió 4 años de contrato y le iban a dar la importancia que merecía la selección. Insisto que hasta entonces había sido un desastre. Y bueno, como anécdota, creo que lo comentamos la semana pasada, que los jugadores perdían prestigio más que ganaron la selección. Y bueno, a partir de eso, ya sabéis que Argentina consiguió ser campeón del mundo, y con la particularidad, sabéis que fue en dictadura y Menotti era comunista confeso y tuvo momentos complicados con la dictadura, pero la dictadura, los militares, en un gesto muy práctico, dijeron, bueno, vale, que sea comunista, pero mientras nos haga ganar el Mundial, adelante. Y digamos que fue el único comunista que mantuvo su cargo en dictadura. Bueno, ¿y habría pasado lo mismo si no hubiese ganado el Mundial? Me pregunto, ¿eh? Imagino, quiero decir... Bueno, si no hubiese ganado el Mundial, por supuesto que dejaba el... O sea, lo dimitían, vamos, eso por supuesto. Lo dimitían como mínimo y lo que no sé, de seleccionador nacional, como claro, mínimo. Claro, vete a saber, la ESMA estaba muy cerquita del Estadio Monumental, vete a saber hacia dónde lo mandaban. En fin, después de esa broma un poco de humor negro, eso es un poquito después de su paso con la selección argentina. La verdad es que ahí dejó un legado muy potente, muy potente. Y luego ha estado en varios equipos, estuvo en el Barcelona, en la época de Maradona, donde no terminó de triunfar. Estuvo también en el Atlético de Madrid, que tampoco era fue el primer entrenador de Gil, vamos a decirlo. Y tampoco ya sabéis que los entrenadores a Gil le duraban lo mismo que un caramelo a la puerta de un colegio. Y bueno, pues luego fue entrenador de diferentes clubes que, insisto, después de la selección realmente no llegó a conseguir un triunfo a ese nivel, ¿no? Y señor Igea, creo que tú conoces un poquito acerca de su estilo, ¿no es cierto? Sí. Nadie mejor que usted para introducirnos al protagonista. Y además, lo que ha dicho me ha parecido muy interesante, porque hay dos similitudes. En lo de los contratos largos me recuerda mucho a Bielsa. Bielsa es difícil que fiche por un grande porque él pide proyectos largos. O sea, va a sitios donde tenga cantera de la que pueda ir sacando poco a poco, etcétera, ¿no? En eso se parece mucho. Y otra cosa importante que ha dicho es que más allá de que triunfara o no triunfara, en cuanto a número de títulos en algunos clubes, lo que sí que hizo fue innovar. Yo me acuerdo que Valdano decía de Eto'o, decía, a lo mejor no es el que más goles marca, pero es un jugador crucial porque siempre marca el primer gol del partido, que es el más difícil de marcar. Luego a lo mejor el Barça gana 4-0, pero él ha marcado el primero, el que abre el partido, ¿no? Y entonces yo, para mí, Menotti lo que hizo es abrir la mente de todos. Y de hecho, él dice que él fue el primero que introdujo el estilo del tiki-taka en el Barça. En una entrevista muy interesante que hay en El País de Menotti, dice, Cruyff no fue el primero que empezó a hacerlo. El primero que intentó jugar, como luego jugó Guardiola, en el Barcelona se llamó Menotti. Habla de sí mismo en tercera persona, porque tiene un ego un poco... Eso sí que es importante, ¿no, abuelo Xavier? El ego que tiene. Dice, y me costó la vida. Nos pitaban por dar muchos pases. No sé si hubo otro antes, pero yo jugaba con Maradona en 9, parecido ahora a Messi, el falso 9 que dijimos la semana pasada. Carrasco y Marcos en las bandas. Schuster jugaba como juega Xavi. Dice, y los jugadores entraban en el descanso al vestuario diciendo, así no podemos jugar, porque cada vez que Schuster se la daba a Alexanco nos pitaban. Dice, nos costó cambiar esa mentalidad. Y ahora el Barça no se entiende sin ese estilo de juego. Él fue un revolucionario, ¿verdad, abuelo? Sí, y ahí, mira, hay una historia que a mí me hace mucha gracia. No fue en el Barcelona. Después del Barcelona estuvo entrenando a Boca Juniors.
y entrenó a Boca Juniors en una época que el club andaba muy mal y que llevaba unos años sin ganar títulos. De hecho, desde que se había ido Maradona al Barça precisamente, no había ganado nada. Y tenía en ese momento Boca Juniors jugadores bastante duros, que no eran del gusto de Menotti. Y uno de ellos era un defensa que se llamaba Rabina. Un defensa que hizo carrera cuando aprendió que se le daba mucho mejor destruir el juego que construirlo. Y cuando él contaba que cuando se entera de que iba a llegar Menotti, él daba por supuesto que él no seguía. Bueno, este tío me da la patada en el primer entrenamiento. Llega el primer entrenamiento, Menotti no se dirige a él. Bueno, yo sigo mientras no me diga nada. Llega el segundo, no le dice nada. Y ya pasado unos días, le llama a Menotti. Rabina, ven aquí. Le dice, Rabina, me he dado cuenta que usted es una persona que cuida su presencia, que tiene un buen auto, que le gusta vestir bien, que viste con estilo. ¿Por qué no juega igual? Bueno, pues eso también tiene mucho que ver con la idea de juego, ¿no? De Menotti, de la que hablábamos la semana pasada. Él, por ejemplo, decía que los sistemas de juego 4-3-3, 4-4-2, 5-3-1, que eso eran números de teléfono, que lo único importante en el fútbol era el tiempo, el espacio y el engaño. O sea, no es importante atacar una defensa, es atacar los espacios de la defensa, es tener una posesión hasta saber cuándo acelerar el juego para penetrar la defensa. Y fijaros lo que ha calado, porque después de Menotti vino Cruyff, después de Cruyff vino Guardiola y después de Guardiola viene Xavi. Y no sé si recordáis unas declaraciones un poco polémicas que hizo Xavi comparando a Busquets con Casemiro. Y bueno, eran un poco crueles porque parecía que estaba hablando mal de Casemiro. En realidad no, estaba diciendo que eran dos jugadores diferentes, que Busquets no podría hacer las coberturas que hacía Casemiro, pero que Casemiro nunca iba a poder interpretar el juego como lo interpreta Busquets. No lo dijo con mala sangre hacia Casemiro, pero lo quiso vender así los titulares. Pero esa declaración que hizo Xavi es cuatro generaciones después, Menotti, Cruyff, Guardiola y ahora Xavi, fijaros lo que decía. Decía, en el Barça entendemos el fútbol como espacio-tiempo. Recordáis que Menotti decía que esto era tiempo, espacio, engaño. Dice, en el Barça entendemos el fútbol como espacio-tiempo. ¿Quién lo domina? Busquets, Messi, Iniesta son maestros en el espacio-tiempo. Siempre saben qué hacer, si están solos o si están rodeados. Esto hay centrocampistas como Casemiro que no lo entienden. Casemiro jamás entendería el ADN Barça. O sea, Menotti hizo algo revolucionario, que es crear un ADN que ha influenciado en el Barça y posteriormente en la selección española. Maravilloso. Yo creo que con esto, señor Igea, vamos a terminar con Menotti y la semana que viene o el siguiente programa hablaremos de su némesis. Bueno, yo, Bilardo. Para los aficionados... Bilardo. Para los muy aficionados bueno. Que no sean del Barça... Yo es que no sé, claro, aquí cada vez que decís, yo no sé cuánto va, el Barça debe ir ganando 8-0 ahora mismo aproximadamente porque sois precursores, yo no sé si juega hoy o no, pero probablemente si no jugase hoy, ha cambiado el espacio-tiempo de la realidad y está jugando y ganando 6 o 7. Acaba de empezar el partido del Barça, si gana 5-0 ya sabemos que definitivamente somos talismán. Talismán y que hay que, y en fin, creo que aquí todos desearíamos que dejéis de hablar de gente del Barça. En realidad... Bueno, no, el Aitona no, el Aitona encantado. El Aitona encantado, el Aitona es culé. Yo no soy culé. Más culé que realista. Más culé que realista. Respetar mi religión, oye, por favor. Se ha vuelto a caer Laura. Vale, hombre. Sí, la pobre, no me había dado cuenta. La cadera o el tobillo. No, pues no nos vamos, a Bruselas. Pues, espera, entonces déjame dos minutos contar una... Claro, o sea, yo decía ya disfrutando, yo... Había cortado una anécdota porque tocaba a Laura, pero si no está, déjame dos minutos, Lobo, por favor. Dice, bueno. Comparando Menotti, lo mismo que hizo Xavi con Casemiro, lo hizo Menotti en esta entrevista comparando a Guardiola con Mourinho. Entonces, después del 5-0, en esta entrevista le pone a caer de un burro a Mourinho por lo del 5-0, porque dice que se cagó, que se traicionó y tal. Y decía, vaya personaje, dice por Mourinho. Dice, tiene unas contradicciones muy grandes. Dice, un amigo mío asistió a entrenamientos de Mou y de Pep Guardiola y me dijo
que es parecido lo que hacen. O sea, realmente en el día a día, en los entrenamientos, es muy parecido. Dice que Mourinho entrena muy bien. Conceptualmente son parecidos. Dice, pero en el campo, a la hora de la verdad, no tiene nada que ver. Mourinhos hay muchos. Guardiola, solo uno. El Barça y la selección española han hecho un gran bien al fútbol. Se lo agradezco. Eso Menotti. Eso lo dice Menotti hablando sobre, elogiando a Guardiola y criticando a Mourinho. Ya está. Hombre, tiene algo también de casi justicia poética en un país tan nacionalista, y digo nacionalista español, que la selección realmente está impregnada por los catalanes. Por el estilo del Barça. Que no sería no seríamos campeones del mundo sino gracias a Cataluña. O sea, como... Bueno, de hecho, la selección española durante mucho tiempo estuvo presidida, llena de jugadores del Barça y del Atleti de Bilbao. Amigo Aitano Xavier. Lo he dicho. Alto que tanto les duele a este sector españolista, en vez de reconocer esa pluralidad y esa maravilla que te aportan otros, en este caso, obviamente, la filosofía de fútbol del Barça, es una pena que caigamos en esa estupidez. O sea, por ejemplo, me parecería una pena que Guardiola nunca fuera entrenador de la selección española, porque hay un sector reaccionario de la sociedad española que no lo permitiría. Me parece. ¿Alguien le ha dicho al señor Lobo que se está comiendo tiempo de su sección? Si quiere entrar a debatir.